¿Qué tal, templarios? ¿Cómo están? Me encuentro con Willy Vega. Willy, bienvenido al segundo podcast. Mucho gusto. Templario es exjugador de básquetbol, entrenador en la actualidad y gestor deportivo. Vaya tema picante que nos vamos a tocar el día de hoy. El título del podcast de hoy es... Ojo, acá tenemos efectos, ¿sabes? Mira, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal ese efecto? Está bueno. Bueno, el tema del día de hoy es formalizar, construir y limpiar, ¿no?, el básquetbol a nivel nacional. El cambio de paradigma del básquetbol peruano, que es un tema que a nosotros, aquí desde el Templo, estamos hace bastantes meses remando y luchando para que se pueda difundir, para que se pueda aprender y se pueda saber cómo se hace un básquetbol formal, ¿no? Construir y limpiar. Creo que nos cae exacto este podcast. Willy, bienvenido. Gracias, Christopher. Gracias a Luciano también, que está por ahí. A ver, primero felicitarlos porque he estado siguiendo sus publicaciones y la verdad es que interesante. Reta, y creo que reta a todos, no solamente a los mencionados como el actual presidente de la federación en vías de solución de los problemas que tiene el básquet, sino que también pasa por el hecho de que alguien se encargue, ¿no? O sea, alguien ha tomado la batuta y dice, oye, me siguen y vamos. Pero es saludable, me parece bacán el formato que tienen, ágil. Está bien. Te cuento de que la mala noticia es que esto no es de un día. Ya te metiste, ya sí. Se metieron y esto no acaba nunca. Así es. ¿No? Lamentablemente, porque tenemos un sistema fallido que lleva décadas siendo fallido, no te puedes dedicar solamente a lo tuyo, ¿no? Cuando eres jugador, así es, te tienes que preocupar de qué pasa con el entrenador, con el dirigente, con todo. Si eres entrenador, tienes que ver lo mismo, ver por tus jugadores, ver por qué pasa con el sistema, porque no, algo está pasando mal. Y si eres dirigente, tienes que ver todo. Y tienes que tener un conocimiento determinado. Tal parece que esto no se entiende, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Puedo hacer de todo, ¿no? Hago un poquito de entrenador, pero al día siguiente soy jugador y al otro soy dirigente y soy un todista. Y sabemos que los todistas acaban haciendo nada, ¿no? No se pueden dedicar a una sola cosa, pierden energía en cosas que no son necesariamente su tema. Pero está bien meter la mano, está bien tener opinión, está bien decir, por lo menos lo que yo siento, para que el que me dirige o el encargado tome la rienda del asunto y solucione el problema. Hay algo que a nosotros, Willy, nos ha costado, ¿no? En este camino, en este proyecto del Templo, es... Este proyecto comenzó primero para presionarnos a nosotros como deportistas y subir nuestro nivel. Luego, con el crecimiento de seguidores que hemos obtenido por el esfuerzo y por el contenido, ¿no?, por la cercanía que hemos tenido con nuestra comunidad, nos dimos cuenta de que comenzamos a tener cierta responsabilidad sobre opiniones que pasaban en nuestro entorno, que no podíamos ser ajenos a ello, ¿no? Porque somos parte de. Entonces, como tú dices, ¿no?, nosotros hemos pasado de ser jugadores, ahora somos influencers del básquetbol y ahora parecemos periodistas del básquetbol, ¿no? Pero es entretenido, sabemos que ni siquiera es nuestro rol, no es nuestro rol ser periodistas y a la vez jugadores, pero en un entorno como en el que vivimos, de falta de difusión, de falta de información, de no tener un lugar donde poder presentar, que la gente conozca a Willy, que la gente conozca a Christopher Luciano y etcétera, todos los compañeros que pasan por las cámaras del Templo, que la gente se entere, ¿no? Que no solamente hay una cara de la moneda, sino hay otra también, y eso es importante. Lo que acabas de mencionar sobre personas que a veces ven todo, ¿no?, que son dirigentes, entrenadores, jugadores, y al final terminan siendo nada, sí, pues el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces,
es importante hoy desglosar esta idea, ¿no? En un primer tema, que va a ser cómo estructurar el básquetbol nacional y los cuatro pilares que veníamos conversando antes de arrancar con este podcast. Me parece importante, y ojo, me parece importante también cómo has comenzado. No porque yo sea jugador, sino que creo que los dirigentes se han olvidado que la gestión y promoción, ¿no?, de un deporte no es para ni los dirigentes, son para los mismos jugadores, ¿no? Entonces, creo que hemos sido nosotros la última rueda del coche durante muchísimos años. Y me imagino que a ti te ha pasado como jugador, a mí me está pasando como jugador. Entonces, digamos que desde aquí, desde el templo, queremos comenzar a aportar con este tipo de podcast para que la gente se eduque, para educarnos, para nosotros aprender también desde aquí, desde el templo, escuchar a muchas personas sus puntos de vista. Es importante escuchar y dialogar. Hemos tenido algunos encuentros con dirigentes y bueno, tú sabes que el tema de redes sociales es muy mediático, entonces la gente dice, ah, como ya te vi con él, tú estás desde ese bando, como ya te vi con tal, tú perteneces a ese bando. Entonces, no, lo importante aquí es, uno, escuchar, dialogar, aprender, y después de eso ya uno genera una opinión propia, ¿no? Willy, te agradezco por estar aquí. Arranquemos con esto que es... Vamos a cambiar de música. Vamos a poner un poquito. Ahí está. Arranquemos. ¿Cuáles son esos cuatro pilares importantes que tú mencionas y que quieres comunicar aquí en el tema? A ver. El fin y el principio de esta organización llamada Federación es el deportista. El fin y el principio. Si yo quiero vender fruta, tengo que pensar en tener la mejor fruta o la adecuada para ponerla en el mercado y ofrecerla a los clientes, ¿no? Pero también tengo que ver las necesidades de ese cliente, qué tipo de fruta prefiere, todo. Pero todo centrado en la fruta. El deportista es el que va a hacer que el dirigente sea notable, el entrenador adquiera notoriedad, porque el elemento con el que va a manipular, ¿no?, que el objetivo, ¿no?, es el que se va a hacer notar, ¿no? El jugador ha sido siempre visto como la última rueda del coche. Yo digo que se entrena así y se hace así y punto, ¿no? O sea, no hay más que discutir. Jugador es un objeto para mí, para mi beneficio. Entrenadores, dirigentes toda la vida, árbitros. Entonces, se maltrata al jugador. Y lo que pasa es que el jugador también se somete un poco, ¿no? Resiste porque no tiene de repente dónde ir, o está de pronto en el club en el que quiere estar, se siente cómodo, los compañeros, esta camaradería, los que hacemos deporte sabemos que esto es todo, ¿no? O sea, estar con los patas, entrenar. Es una familia, la, ¿no?, joda, o sea, todo esto es parte de nosotros y nadie nos lo va a quitar. Pero por eso también estamos dispuestos a veces a someternos, a aguantar un poco las imperfecciones, ¿no? O también, Willy, aparte, claro, a veces es como decir, bueno, es lo que toca, y hay un pensamiento de, no importa, los dirigentes, entrenadores, les están diciendo, yo estoy con mi pata jugando y me divierto. Pero también a veces hay falta de querer involucrarte, sí, ¿no? Porque si, tú lo has escuchado seguramente, somos generaciones totalmente, ¿cuándo la última vez que jugaste? Tenía 42 años en San Juan en Superior. Ya. Y jugaba en regatas año 2002. Yo soy del 95, o sea, que imagínate. Ahí tenía unos 7 añitos más o menos. Pero seguramente has escuchado esta frase. Vamos a poner un poco más cómica, mira, por acá. A ver, hola, hola. Siempre es lo mismo en el básquetbol. Toda la vida, pero no importa, vamos a jugar nomás. Entonces, eso es algo bien típico que he escuchado yo en parrillas, en reuniones con amigos, ¿no? No pasa nada, bueno, y es lo mismo, mira, que los dirigentes se arreglen, que los entrenadores se arreglen, vamos a jugar y divertirnos. No, este es de todos. Pero este de todos. En este pensamiento, que lo voy a tener que comunicar, es un pensamiento mediocre, ¿no? Es
quejarte que, que no funciona tu estructura como básquetbol, que esto viene de hace muchísimos años atrás y no nos queremos involucrar. Entonces, la pregunta es, ¿qué has hecho como jugador, como entrenador, como dirigente, aparte de quejarte, ¿no? Para cambiar tu realidad? Porque es muy fácil sentarme en una cámara y ahorita sí, hablo, no, que tal persona ha hecho esto, que él no hizo, que no. No, pero en vez que el dedo sea hacia afuera, hay que voltearlo y hay que decir, ¿qué he hecho yo, ¿no? Para cambiar mi realidad. A ver, en algún momento me involucré con mi club. Comencemos por lo más chiquito, mi club. Me di cuenta si teníamos uniformes decentes. Presioné un poquito a la directiva para que me den lo mínimo, ¿no? Ya después, mi liga, ¿no? Mi liga. Tengo una estructura en mi liga. ¿Qué he hecho? He preguntado. Bueno, pues capaz no me toca. Soy jugador, no soy dirigente, pero en mi realidad ya me toca meterme, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Fíjate. Involucrarse no es tan fácil porque implica salir también de tu zona de confort. Así es. O sea, yo estoy cómoda. Casi como está bien lo que es. Te acabas de comentar. A ver. Una de las... O sea, los cuatro pilares del básquet, según lo que yo digo, para mucha gente seguramente es así, les va a sonar lógico lo que voy a plantear. Todos son importantes. Cada uno tiene que hacer su trabajo y tiene que hacerlo bien. No justificar en los defectos del otro lo que yo no hago. O sea, yo lo hago bien y como cuando lo haga bien, voy a poder exigirle al otro, al del frente, oye, acompáñame en mi esfuerzo, yo me estoy sacando el amor acá, haz algo. Entonces, ¿quién es el que va a entrenar siempre, el que se saca el amor, el que invierte en su calzado deportivo, invierte en su ropa, invierte en su alimentación, sacrifica, deja de lado cosas que tienen menos importancia o que van en contra de su desarrollo deportivo? Es el deportista. Muy bien. El deportista es el pilar fundamental, ¿no? Porque en base a él se va a hacer todo, se va a organizar. Es diferente organizar yo como dirigente con mis necesidades para darle lo que queda al que está abajo. Y decir, el jugador, o sea, que está subordinado a mí, no es el que recibe lo que yo deje caer. Es diferente el tratamiento. Igual que yo, entrenador, utilizar a los deportistas para... Y los árbitros decir, no, oye, compadre, pero más partidos, pues, porque de ahí yo recibo, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra realidad. O sea, básicamente, esa es una pinturita de la realidad. A ver, comenzando por los jugadores, y con esto, lo que voy a decir, no voy a chancar a nadie, no es mi intención, para la construcción. Primero, los jugadores deben estar agremiados, deben, es una necesidad ahora más que nunca, porque además al organizarse y estar agremiados debidamente, cada uno en su liga, ¿no? En su liga digital, en cualquier lugar del país, tienen que estar afiliados, para luego tener posibilidad de voz y voto en las asambleas de bases de las ligas y de la federación. Las federaciones. Tú no puedes poner tu voto, no puedes tener, o sea, puedes opinar lo que quieras, puedes decir lo que sea, pero para que sirva tu opinión, tienes que tener... Tienes que ser legal. Tienes que tener la formalidad, ¿no? O sea, es un ente. Todos los jugadores no son un ente. Hasta que se formalizan, se constituye una asociación y cobran fuerza. Pregunta sobre ese tema. Cuando tú eras jugador, ¿hubieron intenciones de que los jugadores se formalicen? ¿Alguna vez se habló, mea culpa, y de todos los de mi generación, se conversó de la posibilidad en vista de los maltratos que recibíamos y que hasta la actualidad siguen sucediendo? De pronto te toca estar en una selección nacional, en una preselección, en ese tiempo, una anécdota, jugábamos en el Libos, entrenábamos en el Libos. Ya las condiciones eran malas, no había ropa para entrenar, chalecos, unos chalecos mal puestos, de pronto algún dirigente se metía la mano en el bolsillo y te traía unos chalecos que había conseguido, sabe Dios dónde, ni agua, ¿no?
Entonces entrenabas y decía, oye, pero no es posible, ¿cómo vamos a ir? Y los uniformes de juego, ¿dónde están? No había ropa de entrenamiento, imagínate, uniforme de juego. Los balones, a veces bien, a veces no tanto, la cancha sucia, los camerinos, como sea, y dirigentes ausentes. Entonces, de pronto te sentías maltratado, pero te gana el ímpetu, te gana las ganas, te gana el orgullo que se siente haber sido considerado para representar a tu país. Nos gana. Y está bien, ¿no? Tiene que ser. Pero en el día a día y con la desorganización generalizada, desde cuando tomas la combi para irte a entrenar, te lleva el caos. Caos, caos, caos. Y de pronto llegas a tu sitio, a tu coliseo, con tus patas, con tu gente, con tu entrenador, haciendo camaradería para construir un objetivo que es gigantesco representar el Perú. Claro. ¿No? Entonces te vas olvidando de todo lo demás y te enfocas en lo que tienes. Porque tu misión como jugador es ser jugador. Así es. Punto. Y entonces dejas de lado. Y nos pasó a mi generación, a la anterior, a la anterior. ¿Qué ha habido en el camino más y menos respondones, más y menos reclamones? Sí, también. Pero han tenido el mismo resultado de siempre. Nada. Porque no eres un jugador. ¿Quién más? ¿Y quién te sigue? Como en la reunión de patas, ¿no? Oye, ya, déjalo así, ya vamos a jugar nomás, ¿no? Claro. Entonces, como no eres un ente, no tienes fuerza. Porque hablas tú solo, te representas a ti. Pero ¿qué tal si hablas? Oye, te hablo como presidente de la Asociación de Jugadores del Perú. Y eso es justamente lo que nosotros estamos buscando, desde aquí, desde el templo, estamos buscando formalizar. No nosotros, Christopher Luchano, pero sí estamos presionando. ¿Qué pasó? Y les cuento, templarios. Lo que habla Willy de su generación, de que a veces sí, a veces no, tuvieron la intención, que a veces te ganaba, ¿no? El hecho de que, bueno, vamos a jugar, vamos a representar. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Cuando nos involucramos en el tema de lo que es federación, lo que es liga, la problemática que vemos de dirigentes, entrenadores, jugadores, árbitros, etcétera, nos vamos dando cuenta que en el camino van apareciendo más cosas y que menos gente a veces nos apoya. Al principio te apoyaban 1, 2, 3, y ahora 10. Y después, cuando van saliendo más cosas, van desapareciendo, ¿no? Entonces nosotros nos hemos visto en estos meses con bastante estrés y con bastante presión sobre ese tema mediático, pero a mí me caracteriza algo mi personalidad, ¿no? Soy bien, bien... no sé cómo expresártelo, pero que me gusta remar y hasta que se resuelva no paro, ¿no? Entonces, hay algo que yo he prometido en título personal, es organizar este tema, presionar, empujar. A veces necesitamos un pequeño empuje, ¿no? Para que la gente se mueva, ¿no? A veces se duermen, como que ya se sienten derrotados, no, esto es más lo mismo, me aburro, me dedico a otra cosa. Como no somos profesionales y no hay contratos millonarios de por medio, y como el jugador no es que alimente a su familia como ser jugador, lo dejan ahí y les gana el hecho de querer jugar. Pero estamos presionando nosotros, ¿no? Con contenido, con podcast, con reels, con videos, con mucha comunicación, ¿no? Para que los jugadores se empoderen, ¿no? Y dejen de creerse la última rueda del coche y que sepan de que tienen un protagonismo, pero como tú vuelves a mencionar, podemos opinar y eso va a quedar ahí en opinión. Mientras que no estemos formalizados, no seamos papelito manda, ¿no? Y no tengamos algo formal, como lo mencionas, sí, pues no vamos a tener ningún voto ni en nuestras ligas, ni en una federación, y todo va a quedar en el jugador opina. Pero a nivel legal, el dirigente va a decir, bueno, pero gracias, ¿no? Está sometido a lo que diga la dirigencia, porque de acuerdo a las normas, yo dirijo, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro de ser formal, ¿no? O sea, te organizas, ya puedes hacer planes generales para este gremio. Ya, hablemos del gremio, no de su dirigente, porque va a haber dirigentes dentro de eso. Tendrán que ser los que puedan estar, los que tengan la capacidad y la voluntad para hacerlo. No necesariamente tiene que ser. ¿Quién es abogado? Ya, tú tienes que estar ahí porque tú sabes de ley. No, todos podemos saber, o por lo menos conocer nuestros derechos y obligaciones en base a lo que dice la ley y todas sus reglamentos, interpretaciones, ¿no? Entonces,
Pero lo que ha sucedido, por ejemplo, es que muchas veces, y hay que pensarlo bien, que esta directiva tiene que tener personas que puedan actuar en favor del grupo. Si tú estás dedicado a tu carrera como deportista, ¿no? Pero además, estudias, trabajas y cierras el día con el deporte, y seamos sinceros, ¿no es verdad que estás trabajando, estudiando por ahí y estás pensando a qué hora llega la hora de ponerme la tabla para entrenar? Totalmente. ¿No? O sea, esa es nuestra vida, ¿no? Y para digamos, para poder hacer todo eso es un montón de esfuerzo, y dedicarle más tiempo además a una organización, a chambear por todo, qué bonito suena, pero ¿quién me lo va a agradecer si es un puesto de honor y solamente por voluntad? Entonces, no estoy diciendo que tiene que ser un trabajo necesariamente, porque para comenzar no hay recursos. Así es. ¿No? Y no es que los jugadores ganen mucho dinero ni nada por el estilo, o que estén dispuestos siquiera a dar una cuota, una parte de su ingreso para sostener una organización que además los sostenga, no los acoja. Pero eso hay que hacerlo, es necesario, para que puedas tener voz y voto, para que te sientas representado en tu liga, en tu asamblea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se logra organizar, ya tienes a todos los jugadores de una liga. Vamos a decir, 10 equipos y 10 jugadores, ¿no? Si tú hablas solo, eres uno. Si tú hablas como gremio, son 100 voces. Y son 100 voces que mueven el deporte. Porque si no tienes jugadores, no tienes liga. Así entonces, ¿qué tal si dices, va, campeonato superior, comenzamos la próxima semana? Suele suceder, ¿no? Comenzamos en 15 días comenzamos. Y nadie sabía. De pronto, no es que recién he conseguido cancha. No, ya qué problema. Bueno. Claro, eso te genera que no puedas tener tú como jugador tampoco una estructura, ni de entrenamiento, ni el jugador, preparador. Ni el entrenador. Claro, ni nadie. Nadie, absolutamente. Entonces, es como, dices, aguanta. ¿Qué tal si cuando la próxima vez que pase esto, ya hay una asociación de jugadores y la asociación dice, señores, muy bien, como asociación, no vamos a comenzar, no vamos a participar en un campeonato que esté mal hecho, un campeonato improvisado, no vamos a permitir que se nos anuncie, comenzamos en tal fecha y de pronto, porque por respeto al jugador, por respeto al trabajo del entrenador, de los mismos árbitros y de todos, hay que hacer las cosas bien planificadas. ¿Cómo? A ver, estoy, muchas veces ha pasado, ¿no? Estoy saliendo de la pretemporada y de pronto, ¡pum!, me ponen un campeonato. Comenzamos a jugar. Y comenzamos, pero no hemos terminado el trabajo. El entrenador dice, sácale los pelos. Y de pronto tu entrenamiento cambió, tienes que prepararte, sacar a los... Claro. Recuperar lesionado, en fin. Pasas de un lunes de estar en preparación física a un miércoles ya comenzar con el tema táctico y porque tienes que hacer el juego porque el viernes juegas. Así es. Entonces no hay una... Sí. Entonces tienes a 12 jugadores o 15, la plantilla de jugadores, rompiéndose la cabeza, imagínate los entrenadores, ¿no? Claro. O sea, trabajando para cómo diablos meto y soy exitoso en el camino. Entonces, toda esta cuestión son problemas. Pero, ¿qué es lo que pasaría en favor? Primero, tener la posibilidad de opinar y decir, oye, esto no debe ser porque nos perjudica como gremio, ¿no? A los jugadores le perjudica esa cosa. Entonces, ya puedes exigir que las cosas estén mejor planificadas, debidamente organizadas, con un calendario fijo anual. Se puede, lo hace FIJA, lo hace FIBA, tiene fechas específicas para cada tipo de competencia. El mundo entero está organizado de esa manera y somos nosotros los peruanos los que nos creemos no sé qué cosa, que siempre vamos en contra. Alucinantemente siempre vamos en contra. Pero eso no es culpa de los dirigentes, ¿sabes? Es culpa de todos. De las cuatro pilares son el problema. Pero hablando de los jugadores solamente, imagínate, si puedes hacer presión para que los campeonatos sean como deben ser, de metronizado, preséntame tu plan anual. Pero no me lo presentes en el mes de, digamos, si juegas a año calendario, no me lo presentes en el mes de enero para ejecutarse desde enero, sino preséntamelo en octubre el año pasado, o en octubre de un año X, ponme todo el plan, maestro, para seguir de aquí a 20 años. Planifica los 20 años siguientes, comenzando por un calendario fijo. Te aseguro que si ese pequeño detalle de tener siempre la misma fecha para jugar va a organizar, va a ayudar a organizar todo. Te quiero preguntar algo, Willy, porque esta es una pregunta que nosotros los jugadores de mi generación y que estamos en el medio siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando pedimos esto, que es una planificación, una estructura, un calendario, algo mínimo, ¿no?
Se nos responde de la siguiente manera: no hay campos, no hay dinero, no hay recursos, te estamos esperando que nos den un campo, o ahora que viene el tema de la pandemia, que algunos colegios no abrían, universidades o clubes, ¿no? Poco a poco se abrió, y en la actualidad sabemos que todo funciona con normalidad, pero esta realidad, tú, desde tu gestión deportiva, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas cuando un dirigente le responde al jugador, a los mismos delegados, no hay campo, ¿no? Este no hay campo. Si tú, Willy, te metiste a hacer, tienes algún cargo dentro de una directiva, una liga o federación, y tienes a cargo cientos de jugadores en distintas categorías, y tu respuesta es no hay campo, ¿no? No quiero. Mi opinión como jugador es: oye, mi chamba es entrenar y la tuya es gestionar y promover. ¿Correcto? Tú, como dirigente, me vas a pedir a mí que yo dé un buen show, pero tú ponme el escenario. Entonces, como tú dices, cada quien en su rol, pero sí sentimos que los jugadores tienen que entrenar, claro, tenemos que entrenar, tienen que dar resultados, tenemos que dar resultados. Finalmente, algunos nos pagan, ¿no? Es como un trabajo, sí. Tenemos que dar algún tipo de resultado. Y dar la talla para estar en un equipo en la categoría superior, pero tú como dirigente, ¿qué me estás dando? ¿No? Pasaríamos al otro pilar, que ese es el dirigente. Quise dejarlo para el último, okay. Pero sobre la respuesta, o sea, sobre la pregunta que haces concretamente, eso es responsabilidad del dirigente, tener listo el campo para poder hacerlo, y si no, ser un poco más ingenioso y comenzar a repartir la responsabilidad entre todos los entes. Luego te digo la forma. El otro pilar, después de los jugadores, hay mucho más que decir sobre esto, ¿no? Pero imagínate lo que se puede conseguir con ellos, porque no solamente está el hecho de que yo puedo presionar a la autoridad, al dirigente de mi club, ¿no? A que sea más organizado y que me ponga unas cosas mejor hechas, sino que puedo conseguir beneficios, porque una cosa es conseguir un auspicio para uno, desordenado con otro patio y con otro, y otra cosa es para todo el grupo. Y si son 100 jugadores en una liga, en una categoría, imagínate lo que hay en todo, juntando todos los equipos. Y si lo ponemos a nivel nacional, entonces es mucho más interesante. Por ejemplo, una cosa que no debe faltar, seguro. El seguro. Claro, una cosa es que lo pidan 10 patas, ¿no? De un equipo, y otra cosa es que lo pidas para... ¿Cuántos deportistas habrá en categoría absoluta en el Perú? Mira, aquí en categoría, en Liga de Lima, hay en la actualidad 9, 8 equipos, a veces abordada por los 10, en otras ligas, no me animo a tirar una cifra, no pasaremos de los 2.000 jugadores, yeah. A nivel nacional, ¿no? Me imagino, no repartiendo en todas las ligas. Yeah. Supongamos que puedas tener... Vamos a decir, yo creo que es poco. 2.000 jugadores de categoría absoluta. ¿Tú crees que es poco? Yo creo que es poco. Poco. Es poco. Okay. Es poco y además no están visibles porque no están organizados. Okay, claro. Entonces tú podrías decir, ¿quiénes son las asociaciones? Las tienes registradas porque la federación debería hacer esa chamba, tener todo registrado. Pero como no son formales, no te preocupas de ellos. Claro. Y es por eso que hay 4 ligas eligiendo una federación que representa a todo el país. Así es. Formalización. Así es. Entonces, coges fuerza. Porque de todas maneras es mejor presentarle a una marca y decirle, oye, ¿nos puedes dar un buen precio para asegurar a 2.000 jugadores en lugar de ir 9? ¿Puedes asegurar a 12? Mucho más atractivo. ¿Y dónde juegan? ¿Y cuántos partidos juegas al año? ¿Y cuánto público va? ¿Y se transmite en vivo? Oye, ¿y los del templo comienzan a mandar información todo el tiempo? Ah, man, ¿y hay otras, otras formas de difusión? Sí, por supuesto. O sea, la gente, ¿no? Entonces multiplicas esos 2.000 jugadores... Y es publicidad, claro. O sea, es marketing. Como te digo, no te puedo hacer una cifra porque lo que ahí mencionas, no estamos agrupados, entonces como no hay registro, no tenemos algo mapeado en nuestra mente cuántos jugadores podríamos usar. Igual pasa en el otro pilar, los entrenadores. ¿Cuántos son? Yo, entrenador, me quejo porque hoy le digo al dirigente, compadre, pero las pelotas, ya hace tiempo que me dijiste que ibas a la pelota, los uniformes para jugarlos, o sea.
Yo reclamo a mi dirigente, a la liga, oye, nos han pasado una programación, dile al de la liga que no puede ser, que el dirigente va y dice lo que puede, van al voto y gana una postura mala. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza, pero como gremio sí. Existe la Asociación de Entrenadores de Lima y debe existir una asociación de entrenadores para cada liga, ¿ya? Como órgano técnico, que está de la mano para apoyar a esa dirigencia en su liga para hacer las cosas mejor. Y luego debería de haber alguien que agrupe la asociación de asociaciones, ¿no? Así es. Que sea que cada liga, que cada gremio de cada asociación de entrenadores de cada liga en el Perú, que deberían de ser, deberían estar contados por cientos por lo menos, ¿no? Elijan a una directiva para que sea quien tenga la voz, lleve la voz de todos a la Asamblea Así es. General, ¿no? O sea, De una federación. de una federación. Y en la liga pasa exactamente lo mismo, nada más que en espacio reducido, Así es. pero ya había una tendencia porque todos llegarían a acuerdos para poner una postura. Y esa postura, si va en el sentido de yo necesito como entrenador poder programar mi entrenamiento, ¿ya? Entonces necesito saber, para poder hacer eso, fundamental, ¿cuándo voy a competir? ¿Cuándo es la principal? ¿Cuándo es el campeonato? Se juega mucho en la apertura. ¿Y cuándo es el clausura? ¿Y cuántos partidos voy a jugar? Porque si juego, no sé, en la liga, un equipo superior, ¿cuánto juega al año? ¿20 partidos? Es bien poco lo que jugamos. ¿20? Digamos que llegues a 30. ¿30 partidos? Con 30 partidos no haces un jugador de básquet, pues, ¿no? Es por eso que Manuel Morales en esas entrevistas que da El para Sudamericano de el Caracas. Sudamericano de Caracas, ahí cuenta la lamentable situación. Bueno, lo mismo que ha contado Manuel, en ese último sudamericano en el que participó Perú, cuando yo lo he pasado desde el año 87, que fui el primer sudamericano en Paraguay, y me pasó en el 89 en Ecuador y en el 91 Y en le Valencia. ha pasado hace poquito a los chicos que han La participado. situación es exactamente la Así es, misma, el no ha patrón se cambiado repite. absolutamente nada. Y como siempre, el equipo de Perú, el equipo de profesionales, médicos, ingenieros, profesores, entrenadores, abogados, profesionales de otras ramas, pero no del deporte. Así es. Es la gran diferencia. Pero ¿por qué? Fundamentalmente, porque a pesar de eso se podría tener una buena participación, pero sí que tuvieras programado todo, pudieses establecer un mejor plan de entrenamiento porque tienes fechas fijas que vas a cumplir y que se cumplen, ¿no? Así Y el es. dirigente se encarga. Todo esto que estás mencionando, perdona que te interrumpa, para dar contexto a los templarios, es básicamente casi los estatutos, ¿no? Que tiene que Sí, tener claro. una federación, ¿no? Y estos pilares que tú estás mencionando, el jugador, el entrenador, el árbitro, el dirigente, la formalización, ¿no? En asociaciones, como estructura amplia a nivel nacional de federación y después en nuestro microclima, que son las ligas, es lo que FIBA nos pide. Lo que FIBA nos sugiere, ¿no? En el 2009 sabemos que FIBA entregó un manual que lo he estado leyendo y es bien sencillo de leerlo, ¿no? Es bien sencillo, bien didáctico de leerlo y es un manual de 343 páginas donde básicamente te resumen cómo tener una federación y te dicen todo. Todo, Todo, absolutamente. absolutamente todo. Y justamente lo que tú estás mencionando ahorita es importante porque, a ver, este manual, mientras que lo vas leyendo y te va diciendo cómo constituirte, cómo hacer los estatutos, también te dice que se tiene que ajustar a tu realidad, También. ¿no? A la realidad de tu país, ¿no? Pero qué importante es lo que mencionas, ¿no? Una federación constituida por estos pilares, nuestros microclimas constituidos y creo que desde ahí se puede avanzar para ser más atractivo, ¿no? Más Seguro. atractivo para la empresa privada, más atractivo para el público, más atractivo en todo, porque generas un orden, cosa que no tenemos, ahorita lo que tenemos es un desorden, Así es. ¿no? Algunas ligas no están constituidas, otras no tienen registro público, y algunas las tienen recién, otras, por ejemplo, la Liga de Lima la tuvo recién Tiene hace un seis par de meses. meses. Ya tiene registros ¿No? públicos. Nuestra pregunta es, ¿por qué recién? ¿Qué pasó? No sé, eso me pregunto yo como jugador de Claro. Lima, pero un jugador de Arequipa, de Tacna, de Trujillo, de Iquitos, de cualquier lado del país se pregunta, ¿y mi liga qué pasó? ¿O es simplemente una pichanga organizada, lo que tú vienes diciendo, con lo que conversamos antes de este podcast, ¿no? El típico campeonato de que, oye, oh, ya, cinco lucas, oye, oh, ¿quién pone para el árbitro? Entonces,
y eso termina, sí, es divertido pichanguear, pero no te genera un crecimiento a largo plazo, ¿no? En lo que estabas mencionando, los pilares. Entonces, más o menos para poner en contexto, para que más o menos sepan de lo que estamos conversando sobre una constitución de una federación, los pilares que acaba de mencionar, que los vuelvo a repetir, jugadores, árbitros, entrenadores, dirigentes, todos asociados, ¿no?, de una manera legal para poder tener un voto, tanto en una federación a nivel nacional como en tus microclimas, que es tu liga. Ahora, cosa importante, esto no quiere decir que los jugadores vayan a hacer fuerza de su gremio, independientemente de los intereses de los entrenadores en su gremio, de los árbitros y de los dirigentes. Y ni siquiera es que todos, tampoco es que todos, ¿no?, los tres se reúnan para ir contra el dirigente, o que el dirigente haga causa común con los árbitros para ir en contra de los jugadores y de los entrenadores. No, esto no es una guerra. Así es. Esto es para crecer juntos, pero cada uno de en su posición tiene que estar debidamente constituido para tener derecho a opinar, por lo menos, ¿no? Y luego entrar en el debate y sacar algo que va a ser beneficioso para todos. Lo que beneficia la actividad va a ser al comienzo incómodo, porque te va a sacar de tu zona de confort, porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal, que ya hacerlo bien suena como que, mira, sí, sí, está bonito, pero otra vez, todavía no, mejor de otra manera, ¿no? Yo he escuchado algunos personajes en el básquetbol, cuando se habla sobre formalidad, se habla sobre crecimiento, asociaciones, que es muy romántico el tema, ¿no? Es romanticismo. Y te cuento a nivel personal, ¿no? Yo he crecido, y tú retrocedes cuando tenías 20 años, Willy cuando tenía 20 años, tenías un entrenador, por ahí tú decías de gente, tú escuchabas todavía, estabas aprendiendo, estabas en el mundo, tú como que empeñoso de querer jugar, pero a la vez recibía ciertos datos, ¿no? Y estos datos te creaban a ti una opinión, ¿no? Fuiste creciendo y después tú mismo generaste tu opinión en base a tu investigación, etc. Pero siempre he escuchado que cuando se toque estos temas de formalizar, de querer avanzar, de alguien que se siente en la mesa, planta una cámara o va a gestionar, un romántico. Sí. Willy, qué romántico que es. ¿Para qué? Ese es el mundo ideal, ¿no? ¿Para qué? Mira, nuestra realidad, no somos profesionales. Eso lo tengo grabado en mi frente. No somos profesionales, ¿no? Cuando tú, esta reunión, hay personas que la resumen en, no entiendo para qué hacen esto si no somos profesionales. Pero ahí la pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar? ¿Quién va a poner el primer paso? Ya es bastante poner el primer paso, ¿no? Porque ya después tú vas avanzando y hay gente que te sigue en el camino y gente que se queda, y tú mismo lo mencionas. Gente que no quiere ser formal y se va quedando en el camino, pero la gente que quiere se avanza. Sí. Ahora, pasa con esto que el efecto de la formalización genera cambios. Algunas instituciones son golpeadas por este cambio porque de pronto no tenían una estructura, o se dan cuenta de pronto que la formalización requiere de una estructura y de hacer las cosas bien. El hacer las cosas bien implica constancia, implica que tengo que someterme a las normas, y no es fácil, pues, ¿no? O sea, se sacan de tu zona de confort, como decíamos. Pero al final el beneficio es muy grande, y no hemos pasado por esa etapa del beneficio porque nunca lo hemos hecho. Sobre este tema de que la gente no se involucra, o esto que piensan, ese romanticismo puro, mira, eso no va a suceder nunca, porque en el Perú siempre ha sido así. Un ejemplo, una anécdota. Estaba yo en una reunión con dirigentes y hablábamos de que era necesario que hagan su esfuerzo cada uno de ustedes. Había como, no sé, 15 personas, 12 personas reunidas. Decía, cada uno de su sitio era dirigente de provincias. Preocúpense de formalizar sus clubes primero, cómo están sus clubes, para que luego formalicen sus ligas, ¿ya? Porque necesitan ustedes, o sea, por el deporte, tres clubes para hacer una liga, ¿cierto? Por cierto, esa norma pervierte el sistema. A ver, que me explique el genio que hizo esa vaina, que con tres equipos tú puedes conseguir competencia para mejorar deportivamente. No, es una tontería. Es muy poco. Bueno, no, pero para dar las facilidades, porque el Perú es muy complejo. El Perú es más simple de lo que parece. Te conté por qué. En esta reunión decía, si cada uno de ustedes organiza los tres clubes que tiene, de los barrios que tiene ahí, tres clubes, los formaliza, y luego forma la liga, y se afilian a la federación, ya tienen derecho a voz y voto.
para esos tres clubes, con todas sus categorías, ¿no? Trabaja en Perú. Y el otro. Son 12. Podrían ser 4 ligas. 4 ligas. 4 votos. ¿Por cuántos? ¿Quiénes votaron para la elección de Cisneros? 4 ligas. Vaya, ya tienes 4 ligas más que podrían hacer la oposición y de repente con una mejor idea, una idea más saludable, con más ganas de trabajar, hubieran podido pelear la elección, ¿no? En fin, solamente para plantearlo. Hasta ayer el escenario es bonito, o sea, mi intención era motivarlos para, oye, mira lo que puedes lograr en poco tiempo, ¿no? Estar sentado con derecho a voz y voto en la Asamblea General. Muy bien. Respuesta. Pero hay que ingresar a registros públicos, entonces. Sí, tienes que formalizarlo, hacer tu acta de constitución, vas a la notaría y te ayuda con todo. Es más, tenemos un par de aquí, ayudantes, gente que quiere colaborar, que está muy bien entendido, son abogados y te podrían ayudar con la documentación. Hemos generado una estructura para que puedan hacer esto. Ya, dice, pero ¿y cuánto cuesta? Mira, ponte que vas a gastar, pues, no sé, 500 soles. O sea, y si van en grupo, hemos conseguido una notaría que lo pueden hacer por un precio menor. En poco tiempo y todo se ingresa de una vez. Esos estatutos que de tu liga serían en base, y los clubes en base a lo que dice la ley del deporte y el estatuto FIBA, y estarían perfectamente alineadas, ajustadas a la ley, ¿no? Pregunta un dirigente y dice, oye, pero ¿y de dónde voy a sacar los 500 soles? Para hacerla corta, mi respuesta simple. ¿Eres un dirigente deportivo? Ya. Si no puedes gestionar para conseguir 500 soles para formalizar lo que va a ser tu trabajo de aquí en adelante, entonces tienes que dedicarte a otra cosa. Porque ese es el mismo perfil del dirigente del que hablábamos al comienzo, que levanta la mano y dice, ¿cuánto me van a dar plata para yo trabajar en mi liga? O las excusas que permanentemente presentaban los presidentes de federación, este último sobre todo, que se pasó, no sé, 10 años casi, la Inés, diciendo, no tengo plata, el Estado no me da, por eso, papás, deme plata, compre los uniformes, pero pasen todo por mí, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es la historia. Así es. Entonces, el tema es este, que vas a ser dirigente, quieres dirigir, tienes que ponerte en los zapatos del dirigente y hacer lo que tiene que hacer un dirigente que se precia de serlo, gestionar para poder conseguir los recursos. Así es, gestionar, promover, ¿no? Y hay que ingeniársela, déjate de cosas, o sea, oye, para, pasan el sombrero, hacen polladas, venden rifas para cualquier cosa, y para gestionar tus equipos no lo puedes hacer, entonces tampoco vas a poder organizar una competencia, o llevar público a un coliseo para, por la taquilla, tener un ingreso, o poner un puesto de comida para que de ahí vaya generando recursos, y mucho menos te vas a poder sentar con un empresario y decirle, señor, tengo este universo de jugadores, te vendo este espacio publicitario, porque aquí voy a poner en este coliseo 4.000 personas, todos los fines de semana. O sea, esa es más o menos la función. Muy en resumen, obviamente, hay una chamba detrás de eso. Así es. Pero si vamos al tema de la formalización, ¿cuánto cuesta? ¿Quién me ayuda? O sea, tira un mensaje en tus redes, ya, a ver quién podría ser. O, ¿saben de alguien que me pueda ayudar para formalizar mi club o mi liga? Yo creo que la respuesta va a ser generosísima. Vas a encontrar un montón de personas. Te lo pueden hacer. No es difícil. No es difícil gestionar ese poco de dinero. No es difícil gestionar ese monto pequeño de dinero para gestionar después algo mucho más grande. Sí, claro. ¿No? Porque esos 500, 1000, 1500 soles, exagerando, que puedes gastar en una formalización, ¿no? En registros públicos, bueno, en la SUNAT creo que no te cobran un por ahí que debe ser. Mira, suma costos, claro, lo que sea, al final pasa, si tú gestionas bien, tu dinero va a regresar, y multiplicado, porque ya puedes ir a presentarte a una empresa y pedir, ¿no? Como tú dices, una negociación, ¿no? Oye, negociemos, ¿estás constituido? Sí, claro, mira, acá tengo mi registro público, tengo mi RUC, que mira, esto te vendo, este paso publicitario, ¿qué te parece si en la camiseta pongo esto? ¿Qué te parece si, mira, en mi liga te puedo poner un espacio para que tu marca de
sanguchitos de lo claro. que sea, lo vendas y mira, gestionamos un porcentaje. Es otra cosa, ¿no? Que se piensa que la empresa que tiene que auspiciar tu evento tiene que ser, pues, Coca-Cola. No, 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 claro. No le vendes tanto, Coca-Cola no necesita siquiera publicidad. O sea, tienes que ver otro tipo de auspicios que sean más útiles para el, o sea, que vayan directamente a tu universo de personas, ¿no? Pero sobre esto, a ver, lo que quiero decir es esto. Es sencillo conseguir 500 soles, de tal manera que eso no puede ser una excusa. Y te pregunto, te doy una pregunta. El dirigente te responde esto. Mira, esto es a honores. Y yo lo hago en mis tiempos libres y... Mira, hago lo que puedo, porque yo tengo mi chamba aparte. ¿Eh? Yo estoy hablando como dirigente actual. Sí, sí, sí. Yo tengo mi chamba aparte y mira, esto no me da de comer. Y lo voy a hacer en el momento que tenga. Mira, a veces tengo tiempo, a veces no. O mira, este mes no tengo tiempo, entonces este mes ustedes no hay agua en el Coliseo, ¿ya? Este mes no toman agua, lleven su agua. Porque voy a estar de viaje, estoy de vacaciones. Sí. Eso pasa, esa es la respuesta que tenemos. Me imagino que también te ha pasado como sí, jugador, sí. Que es, esto no es mi chamba. Yo no vivo de esto, no es mi chamba, pero entonces no te comprometas. Sí, es sencillo. Exacto. Lo que pasa es que, no sé, o sea, esto huele a que si como con 4 años de dirigente en una liga, sin necesidad de estar en un cargo dirigencial en la liga en la que estoy, un dirigente de perfil bajo, ya puedo tener los pergaminos para poder postularme incluso para la presidencia de la federación. Bueno, tengo una profesión, ya tengo 4 años como delegado, ya puedo ser dirigente nacional. Y entonces de ahí, no sé, supongo que estás soñando con el Comité Olímpico, con la federación, porque si eres presidente de la federación estás ahí, o sea, puedes tener tu nombre, puede ser alguna bolita para ser elegido. Y entonces escalas cargos, y el cargo es bonito, pero trae responsabilidades. Es como, yo te quiero mucho, me caso contigo. Ya lindo, la noche de luna de miel, pues está bonito, pero después hay que vivir, ¿no? Todos los días, hay que construir, ¿no? O sea, y eso es lo que no se dan cuenta. Está lindo, o sea, pasa la luna de miel y ahora hay que chambear, ¿no? O así sea... es. Y lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Los dirigentes. Es chévere decir, soy presidente de una liga, soy presidente de una federación, soy el presidente del COP, soy el presidente del IPD, ¿no? Los cargos son importantes, pero lo que mencionas es importante, la responsabilidad que hay detrás. Y esos cargos, mientras más escalas, más responsabilidad. Y mi pregunta es, si un dirigente que no puede gestionar 500 soles para formalizarse, pero que sí está pensando en escalar en puestos, asusta. ¿Para qué llegaría ahí? Asusta, porque tú dices, ¿para qué quiere llegar a tan... O sea, ¿para qué quiere llegar? Porque esto es contradictorio. Yo estoy aquí como presidente, esto no a mí nadie me da plata, ¿no? Esto no es un trabajo para mí, así que ustedes jugadores, entrenadores, todos los que están a mi cargo, aguántense ya, aguántense que yo tengo un tiempo. Pero a título personal, por si acaso, esa es la otra parte. Yo sí quiero seguir escalando, porque quiero mis 4 años, quiero empezar federación, quiero que mi bolita aparezca en el, no sé, acá en el Copo, ¿no? O que me mire para el IPD o tener otro cargo e ir sumando. Pero... esto yo me pregunto y digo, chévere que vaya sumando, pero ¿qué has dejado en cada posición que tuviste? Claro. O sea, ¿tú qué has hecho? ¿Qué has hecho para...? O sea, ya, llegaste ahí, pero ¿qué has hecho para llegar ahí? Solamente cumplir con el tiempo, ¿no? Sentarte y decir, ya tengo 4 años, legalmente ya puedo. O sea, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Cuál es tu trayectoria? Si tú volteas y miras a los jugadores te van a avalar. Van a decirte, ha sido un excelente presidente de mi liga, ha sido un excelente presidente de federación. ¿Tú crees que te van a avalar estos pilares que estamos hablando? Si ha sido bueno, los jugadores así, dispersos, no pueden sostener a un buen dirigente. Y tampoco pueden votar o dejar de lado a un mal dirigente porque no están organizados, porque no pueden decir nada, porque cada voz es una voz chiquitita, minúscula, que no se escucha. Y de ahí regresamos. ¿Vuelve para atrás? Lo que estaba, formalizar, construir y limpiar. Ahora, ya formalizaste, vamos a suponer que te metiste en el asunto, conseguiste tus propios recursos para poder hacer tu formalización y tienes formalizados cada uno de los pilares, pero los árbitros los hemos dejado un poco de lado. Árbitros y entrenadores,
tienen que prepararse muchísimo y es una lucha permanente que hacen algunos instructores para tratar de que los árbitros sean más y estén mejor preparados para que puedan dirigir el básquet que tenemos a nivel nacional, o sea, en cada parte, en cada rincón del país. Campeonatos que se cruzan porque no hay un calendario específico, que de pronto árbitros que tienen que arbitrar a Decore, después pasan a hacer alguna liga y, de formativas y a la noche están dirigiendo superior. O sea, vienen con tres, cuatro partidos encima, claro, con dinero en el bolsillo, el que sea que gane mucho poco, ¿no? Pero hecho en leña. Y eso todos los días, y que hay que buscársela, porque hay campeonatos de colegios, de Corea, acá de Copa, que hay campeonatos de las ligas, de las ligas informales, de las ligas privadas, vamos a decirles, son informales en realidad, de las ligas que están constituidas. En Lima hay una, ¿ya? Constituida. Informales hay un montón, por todos, dispersas por ahí. Y partiditos, campeonatos hay por todos lados. Los árbitros son los mismos y van a los mismos sitios. Así es, te Y encuentras todos con se los mezclan, mismos, ¿no? así Y es. máximo se agrupan ahí por afinidades, qué sé yo. Ellos tienen que también tener un solo ente. Y son probablemente los mejor organizados de todo este sistema, porque siempre ha habido colegio de jueces. El problema creo que tienen que resolverlo entre ellos y ser más sinceros y decir, oye, hagamos esto juntos, vamos en una sola idea, un solo estatuto y trabajemos en armonía, ¿no? Por eso precisamente la estructura permite que tenga cada liga, tenga su órgano técnico, el colegio de árbitros o la asociación de árbitros, de estar para cada distrito y luego nombrar una directiva nacional que desde ahí, no que maneje a su antojo, sino bajo ciertas políticas que hayan establecido dentro de su estatuto, hacer las cosas en armonía, para que no haya problemas con las tarifas, el nivel de campeonato, cuánto cobran, qué nivel o qué categoría tiene cada árbitro. Todo eso lo tienen escrito y descrito. Todo eso está. El asunto es que se decidan hacerlo. Y bueno, el tema de las enemistades, las relaciones interpersonales, mira, yo creo que tiene que ver más con el afán de hacer sin mirar que no puedo hacer solamente para mí. Yo tengo que construir un escenario confortable para que todos puedan convivir en ese asunto. Creo que si se dejan las cosas, los intereses personales o las enemistades, de pronto se pueden sentar y construir algo mejor. ¿Ya? Me parece que es lo saludable. En el caso de los entrenadores, ya hay una asociación de entrenadores en el Lima. Pero también hace falta que todos los entrenadores concurran. Porque cuando quieran tener derecho a voz y voto y decir esta voz de mi vida, perdón, ¿quién eres tú? Yo soy entrenador, que no sé qué, no es perfecto. ¿Estás afiliado a? No, yo no estoy afiliado. Sorry, no tienes derecho. Tú puedes opinar todo lo que quieras, pero no puedes hacerlo en el seno de la asamblea Así donde se van es. a No decidir tienes las cosas. voz. No tienes voz siquiera. Puedes hablar, pero vas a hablar fuera del contexto de la organización. Por tanto, tu voz no va a ser escuchada. Y aunque fueres escuchada, tiene que ser ignorada. Porque, salvo que alguien tome tu pelea, pero no vas a tener opinión. Y la única forma de hacerlo es a través de tu ente, el que te reúne, tu gremio. Entonces, todo es consecuencia de él. Los dirigentes tienen que estar sumergidos, perdón, tienen que sumergirse, ¿no? Y comenzar a conocer todo el sistema. Tú no puedes administrar tu liga solamente diciendo, mira, yo soy un empresario de éxito, tengo recursos, yo he hecho mucho dinero y voy a hacer las cosas así. Tienes que conocer el deporte, tienes que ver las necesidades de un pilar fundamental que son los El deportistas deportista. y trabajar para ellos, para que se puedan desarrollar y ver cuáles son los agentes que permiten que el deporte esté en la cancha, el entrenador, el árbitro, el sistema, la organización. Entonces, tienes que conocer algún dirigente. A ver, yo entiendo que algunos deben haber leído los estatutos, ver el manual FIBA, qué sé yo. Primero preocuparse porque su estatuto está alineado con la ley del deporte y con el estatuto FIBA. Lo primero, ¿ya? Y si no lo está, hay que chambear lo antes posible o nombrar una comisión para que haga eso. De tu liga. Que sus clubes estén alineados al mismo estatuto. Tienen que hacer las modificaciones a su estatuto para que todos estén alineados. Y luego decirle a la federación, por si acaso, no estás alineado. Mire el mamarracho que tenemos del estatuto de la federación. No dice nada. Lo que dice lo dice mal y, o sea, finalmente no es aplicable, porque ni la ley del deporte podría permitir esa aplicación,
ni el estatuto FIBA puede permitir eso, ¿no? Para comenzar, es. Estar de acuerdo con la, o sea, estar alineado con las normas de tu país. Eso lo dice FIBA. O sea, FIBA no va a reconocer a ninguna federación que no esté acorde con las leyes de su país. ¿Ya? Sin embargo, FIBA lo hizo. Porque corrupción y malos dirigentes hay en todas partes, ¿no? O sea, el tema de que FIBA hubiera podido resolver el tema tranquilamente, ¿no? Antes de la suspensión y todo, si hubiera hecho lo que FIBA dice en su estatuto. Y es que para una federación ser aprobada, ser reconocida por FIBA, tiene que estar acorde con las leyes de su país. Y no lo estaba. Ya, eso ha sido, te estoy hablando del año 2018, cuando vino la comisión de FIBA acá a hablar. Que nos suspendieron. Que nos suspendieron posterior a eso. Y lo que en realidad vino a hacer este dirigente, que era Bedoya, Marcelo, me parece que es Bedoya, vino a ajustar al grupo de trabajo para decirle que él tenía que reconocer pues al lado de Quesada, ¿no? Pero el tema era esto. Espérate, el señor Quesada no está alineado con la ley peruana. Claro, no está alineado con la ley del deporte, con los estatutos FIBA, los estatutos de la federación, sabemos, y son de carácter público. O sea, bueno, Templares, tuvimos ahí un problemita técnico. Pasa que somos medio nuevos en este tema, pero ya estamos de vuelta. Bueno, nos quedamos en, para resumir lo que hemos venido conversando sobre el tema de el formalizar, construir, limpiar, ¿no? Una federación, ligas, clubes, jugadores, entrenadores, y ahí todo el esquema que va bajando, ¿no? Directivos, árbitros. Qué importante es lo que hemos escuchado hoy para que la comunidad sepa de que el orden, la formalidad, trae mayores recursos a corto plazo, ¿no? A mediano plazo y sobre todo a largo plazo, que es lo que queremos, tener una estructura como país en este deporte que nos apasiona, en el básquetbol. Vamos a entrar, Willy, un poco picante, vamos a cambiar, a ver. Sí. Esta es la canción cuando las papas queman. La federación actual. Y mira, que estábamos hablando justamente de los estatutos, ¿no? Que son importantes. Lo que tú has mencionado, los pilares, lo que nos pide FIBA, la ley del deporte peruano, ¿no? Que todo tiene que estar alineado a una constitución, tanto en los clubes, ligas, federación. Hay algo que a mí me llamó la atención, porque los estatutos de la actual federación es de carácter público, ¿no? Y ya sabemos en nuestra investigación que el COP falta a sus mismos reglamentos de la Carta Olímpica, el IPD no hace nada, ¿no? Entonces ya vemos que nuestras autoridades a nivel de Perú, de organizaciones de sector público, pero sí, público, no hacen nada. Ya nos hemos reunido con Juan Carlos Huerta, nos paseó en su oficina, nos dijo, sí, muchachos, esto es, ¿no? No pasó nada. Seguimos tocando las puertas al COP. Sabemos que ya a este nivel nosotros como jugadores no es que hemos perdido la batalla, pero no vemos resultados. Entonces comencé a escarbar más y me fui a los estatutos de la actual federación, ¿no? ¿Por qué dicen que no se alinean todo? Y me llamó la atención algo. El artículo 68, que dice, no podrán ser miembros del Consejo Directivo ni podrán ejercer sus derechos electorales. Punto número F, dice, los jueces, entrenadores, jugadores y empleados de las organizaciones de base y o clubes y que se encuentren en actividad y o relación laboral vigente, salvo que renuncien a ella. Mi pregunta es, y aquí viene otro cuestionamiento para entrar de fondo. El actual presidente, Víctor Cisneros, es el presidente de su liga de Barranca. Sigue siendo entrenador, sigue ejerciendo como entrenador. Creo que también es de la Asociación de Entrenadores de... También. Entonces, de Barranca. Este señor tiene un montón de cargos. Pero también es árbitro. Tiene un montón de cargos, pero ojo con este detalle. Ese es en el artículo 68 de su propio estatuto. Ojo con el siguiente detalle para ver que me comentes qué te parece, ¿no?
En el artículo 69 de sus propios estatutos de la actual Federación Deportiva Peruana de Básquetbol, dice: la Federación Deportiva Peruana, de Básquetbol se disolverá por las causales siguientes. Punto número 1, que dice: por no funcionar según su estatuto. Entonces, esto es para nosotros. Ya escapa, ¿no? Escapa de nuestro entendimiento, porque el COP no sigue su lineamiento. El IPD se salta todas sus normativas, las fechas que otorga. Es un arroz con mango esto, ¿correcto? Y ahora, ellos mismos, en sus propios estatutos, también falta. Entonces todo el mundo falta. Pero ¿qué pasa? Como nadie los lee y nadie los comunica y la gente no se entera de estos puntos importantes, es por la falta de información que estos sistemas siguen, ¿no?, laborando. Willy, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en la actual federación, sobre lo que estamos viviendo ahorita, en la actualidad? La federación debería representar los intereses de todas las personas que están involucradas en el básquet. A nivel nacional, carece de representación una federación que ha sido elegida por 4 ligas, ¿no? Digamos, las 4 ligas no son el problema principal, sino todas las ligas que existen a nivel nacional o dicen que existen y que no lograron o no quisieron, estoy seguro que cerca del 100% no intentaron siquiera formalizarse para poder participar en el proceso de elecciones. Por razones que te decía, ¿no? O sea, no puedo juntar 500 soles para formalizarme, entonces no importa. Yo sigo haciendo mis pichangas ahí medio organizadas. Entonces, es verdad que 4 han votado a favor, eso es dinero con quien yo no estoy de acuerdo, pero en fin, lo han elegido 4 ligas dentro de cierto marco legal, ¿no? Muy forzado por algún lado, pero en fin, había 4 ligas que tenían derecho a voto, ¿no? Mencionábamos en un momento que la Liga de Lima recién hace pocos meses ha conseguido su formalización, porque se demoraron, porque lo que sea, pero lo cierto es que no estaba a tiempo para poder poner su voto. Así es. Y poner una lista, probablemente, ¿no?, que hubiera podido competir con las posibilidades de Cisneros. A una estructura democrática, ¿no? Hubiera tenido a Cisneros y a alguien más, que fue la única lista. Entonces, ¿qué quedaba? Iba a salir elegido de todas maneras, solamente con el hecho de presentarse. Ojo, pero que quiero dar un detalle ahí, que a mí me parece, ojo, es un detalle de que me genera mucho. La gente se pregunta, ¿cómo Víctor Cisneros llega a ser presidente, ¿no? ¿En base a qué grupo de trabajo? Ese grupo de trabajo creo que era el Omar Chirinos. Sí. Omar Chirinos es el grupo de trabajo del IPD, ¿no?, que él genera estas elecciones, ¿no?, que fueron también fuera de fecha. Sí, además. A mí me causa risa, Willy, porque te dan una fecha, ya estás en el lineamiento, y todavía lo haces fuera de fecha. 4 días, 5 días después, es de locos. Sí. Bueno, imagínate, hasta ahí dices el IPD, bueno, ya está bien, pero después seguimos viendo en nuestra investigación que siguen faltando a sus propios documentos. Sí. Clásico, ¿no? Clásico. Omar Chirinos es abogado. Entiendo que sí. A ver, más allá de los personajes, que son los que en el momento toman la decisión, está el tema de que es una institución que representa al Estado para encargarse de los temas del deporte, y por lo visto o no se está encargando o está permitiendo que algunos conocidos hagan lo que quieren dentro de sus federaciones, porque no solamente hay caos en el básquet, ¿no? O sea, estamos sinceros, hay varias federaciones que están con grupo de trabajo desde hace muchos años y ya se sucede los grupos de trabajo, casi van a elecciones, ¿no? Pero el tema de los grupos de trabajo es una cosa que está dictada por ley, pero que tiene que ser seleccionada muy bien para evitar que haya infiltraciones, ¿no?, de personas que tienen intereses particulares o que han estado vinculados a organizaciones anteriores
de dudosa reputación. Eso del tema de vinculación es muy importante que lo toques. Dentro de las investigaciones que hemos hecho, Omar Chirinos es el abogado de Víctor Lainez. Uh-huh. Entonces, ahí nosotros nos seguimos cuestionando, porque no podemos afirmar nada, pero sí nos cuestionamos, sobre todo en los vínculos. Sí. ¿Cómo el abogado de Víctor Lainez, la persona que está investigado por lavado de activos, investigado, ojo, sí, todavía no ha sido sentenciado, pero tiene ahí unos temas, ¿no? ¿Cómo el abogado es el mismo que dirige un grupo de trabajo que después sale un señor Víctor Cisneros del grupo? Del, digamos, mismo grupo. Entonces, nosotros no es que vemos que hay una misma línea de vínculo. Sí. Y eso nos genera cuestión. O sea, nos genera cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Y esto no? ¿Por qué se vinculan? Oh. Más allá de eso. Ok. Mal nombrado, digamos, el señor Chirinos. No debía estar ahí. Porque en la cabeza del IPD había un personaje que de pronto también era cercano al otro y hace la conexión y triangulas y vas a encontrar las razones. Pero el problema aquí, y no quiero salirme del tema de criticar lo que hizo Lainez, Quesada, Cisneros y todos los agentes que ha tenido para hacer esto. Los entrenadores que se involucraron o los personajes que se involucraron incluso como jefes de equipo participando en directivas haciendo cosas a nombre de, ¿ya? Más allá de eso, ¿ya? Está el tema de dónde están las personas de bien que están en contra de esto, porque son masa, son muchos más. ¿Dónde están? ¿Cómo es posible que cuatro ligas elijan a un presidente de federación? Cuatro ligas, digamos que es la liga, por poner un nombre, la liga de... O sea, esas cuatro ligas pudieron ser cuatro ligas de una misma región, pero son distritales. Así es. Entonces, ¿qué te parece si la provincia constitucional del Callao, ¿no?, hace la liga del Callao, de Ventanilla, de Carmen de la Legua y de Bellavista, y ellas cuatro eligen para todo el país? ¿Qué pasó con todo el país? Entonces mi pregunta, mi foco de atención está en qué pasó con el resto. ¿Dónde están los otros que no son estos cuatro? Incluyendo la Liga de Lima. Los conozco a todos, nos conocemos, ¿de acuerdo? El tema no es criticar a la Liga de Lima solamente, sino que estaba por lo menos en el camino de hacerlo y que no llegó a tiempo, sino qué pasó con todos los demás, con todo el país, con aquellos que no actualizaron sus poderes, con aquellos que no se constituyeron, con aquellos que siguen diciendo que son liga, no sé, en Arequipa creo que no hay liga masculina. Hay una femenina que tiene tres equipos y la masculina, eran cuatro creo, la masculina tenía tres, pero ya se fue uno, entonces ya quedan dos, ya no son liga, ¿no? Además apoyados en una ley que facilita las cosas, ¿no? Tres ligas, una federación, tres clubes, una liga. Miércoles, lo que decía, esa ley pervierte el deporte. Es imposible hacer deporte con esa estructura básica. Es tan básica que no sirve. Entonces, Víctor Cisneros es la consecuencia de un sistema que viene pervertido desde la ley del deporte o una mala interpretación de la misma por agentes que están convenientemente alineados con ella para favorecer otras cosas. Entonces, si yo tengo tres ligas y me junto, tengo 1,000 soles en el bolsillo, ponte 1,000 tú, nos asociamos, yo registro tres clubes, me busco cuatro patas ahí o tres patas, hago tres clubes, lo formalizo, ya tengo, soy federación. Y la competencia, bueno, sí, hago dos planillas fraguadas y tengo ya un campeonato, lo presento en la federación, porque ¿quién va a decir que soy tengo posibilidad de votar? La misma federación que está coludida con el asunto. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Y nuevamente, ¿qué pasa con todos los demás que no han podido participar en esto? No han podido porque no han querido. Entonces, aquí mi llamado, ¿ya? Mi crítica es a todos aquellos que no estuvieron, porque no quisieron formalizarse, porque se respaldaron en que no tengo plata, no puedo gestionar ese poquito de dinero para formalizarme, y por eso me voy a quedar sin voz y sin voto. Pero eso sí, yo levanto mi voz y me voy en protesta, porque no es posible que Lainez y Cisneros, y qué sé yo, ellos están haciendo lo que quieren y han hecho lo que les ha dado la gana, porque los demás lo han permitido. Incluso ha habido clubes
mucho prestigio, que han apoyado a Lainez, mientras que ya sabían que este tipo estaba manejando los recursos de la federación de mala manera, porque habían chicos y chicas que estaban yendo a las selecciones nacionales y tenían que pagar sus papás los uniformes, el pasaje, al entrenador, la cancha, todo para que pudieran ir, pagaban. Y ese tema que hablan los padres de familia que pagaban, yo he escuchado a algunos padres decir, ¿no? Tú sabes que cuando tú perteneces a una selección nacional y tú pisas el campo, automáticamente te conviertes en un, bueno, deportista calificado y tienes muchos beneficios, sí, ¿no? Sí. Tanto en un colegio, sobre todo en una universidad. Entonces, algunos padres, que no tenían una visión clara, que solamente estaban pensando en su beneficio, ¿no? Egoísta, era, no importa lo que esté pasando acá, no me importa nada, mira, ¿cuánto cuesta el pasaje? $2,000, perfecto, pum, saca su billetera, paga $2,000, esto me va a salir más barato porque después en la universidad voy a pagar menos. Y es una inversión que estoy haciendo, ¿no? Porque me va, a la larga yo voy a sacar menos mi bolsillo porque voy a presentar a mi hijo como seleccionado nacional y a una universidad le van a dar beca. Sin darse cuenta de que ese actuar genera un malestar a nivel nacional, ¿no? Y sigue siendo parte, quieras o no, del mal manejo y la corrupción. O sea, tú no tienes que ser, y ahí justamente lo que dices, ¿dónde están las otras partes? Lo que tú mencionas, ¿no? Porque ya, hay más personas que piensan distinto. Pero a veces no necesitas ser dirigente ni para ser parte, o sea, también con ese accionar del papá de sacar $2,000 para pagar el viaje a un sudamericano de su hijo, ya está siendo parte. Sí. ¿Por qué tú como padre de familia no te cuestionas y dices que aguanta, una selección nacional que yo tenga que pagar? ¿Por qué? Si mi hijo tiene toda la capacidad y es uno de los mejores a nivel nacional, ¿por qué yo tengo que pagarle a mi hijo? Al revés, a mi hijo le tiene que... O mi hijo no es mejor que... Lo estoy viendo, lo acompaño en los partidos cada fin de semana y estoy viendo que mi hijo no es el mejor, pues que en la misma posición, en el otro equipo y en el otro y en el otro hay muchos mejores jugadores. Y lo convocaron a la selección, wow, qué orgullo, qué bien me siento por mi hijo, pero no está para eso, ¿no? O sea, no... bueno, qué bien, te felicito, pero... ¿no? Y cuando te piden plata, dices, algo está pasando acá. No, es que no me da el Estado, ¿no? El IPD no me da plata. Y ahí la pregunta es, ya, el IPD no te da plata, perfecto. ¿Y tú como dirigente qué has gestionado? ¿Qué estás gestionando? ¿Cuáles son tus ingresos de manera privada? ¿No has gestionado, no sé, pues, que Gatorade, que sea, te dé las aguas para que los chicos tomen? ¿No has gestionado que alguna tienda de Gamarra quiera ponerte unos chalecos para que los chicos puedan jugar? Y es por eso importante el trabajo que están haciendo ustedes acá, porque hay que hacer docencia sobre esto. Yo he conversado con padres de familia cuyos hijos han sido convocados a estas selecciones en las que tenían que conseguirles todo. Incluso padres y madres de familia gestionaban por sus vínculos con alguna empresa para que auspicien a una y pagan los uniformes. ¿Sí? El directivo era el padre de familia, no el directivo. Así es, que estaba... porque hacía las funciones, ¿no? Así es. Entonces, ni siquiera aparece en ningún documento, porque tendría que haber nombrado una comisión, ¿no?, específica para hacer este asunto. Entonces, pero pues son personas que inteligentes, que cada uno tiene un desarrollo en su actividad profesional y todo lo demás, con las que razonar este tema es sumamente complicado. O sea, pero yo no le puedo negar a mi hija el afán que tiene por estar en selección y además la universidad, lo que tú acabas de mencionar, que es lógico y es válido, pero que se lo gane. Mi discurso un poco, y tiene que ver con las declaraciones que hizo Pepe en la entrevista que le hicieron, que hablaba de esta generación que se había opuesto a la corrupción. Bueno, para que pase esto, hizo falta tener conversaciones con los padres de familia, a las que el mensaje era el siguiente: oye, esto es corrupción, eso está mal, eso equivale a comprarle el puesto en la selección a tu hijo, tú no tienes que pagar nada, no tienes que pagar. Entonces, esto es corrupción. El mensaje a estos padres con los que te digo unos cuantos que hablé sobre este tema de la participación, o sea, pero mi hija lo desea y o sea, yo no le puedo negar eso y sí puedo, pero te están quitando plata del bolsillo. Eso está mal, eso es ilegal. Y estás poniendo a tu hijo en una situación de participar en una cosa que tú sabes que es ilegal. Entonces ya va a ir un tema de valores. Si dices, miércoles,
¿qué pasa contigo? Reacciona, esa gana de cachetearlo, reacciona, estás metiendo a tu hijo en una cosa que tú sabes que está mal hecho. Comprarle un puesto en la selección. Pero mi hijo sí tiene la capacidad, ¿lo puede sostener? Si tú estás pagando para que tu hijo esté en la selección. Porque si no pagas, a ver, pregunta qué va a pasar. Si tú no pagas, tu hijo no va. ¿Cómo está la cosa? Claro, así tenga o no las cualidades para estar. No se trata del menor, de sus cualidades. Se trata de que hay una organización que está preparada y que fue dispuesta para él. Y muchas personas, con la mejor voluntad del mundo, con todo el cariño que tienen a sus hijos, cometieron el error de participar. Se convirtieron en cómplices. Eso está mal, pero fueron llevados a eso. ¿Por qué? Porque no se ha hecho docencia antes, porque las organizaciones funcionan tan mal que han acostumbrado a todos a que así nomás, o sea, no importa, pero así está bien, pero si igual funciona y como me beneficia de alguna manera, ¿y qué importa? Y que otros lo resuelvan. Por eso el involucramiento, ¿no?, de lo que están haciendo ustedes, de algunas personas, del grupo de jugadores que se van a reunir para hacer estas cosas, que ojalá los entrenadores debidamente alineados, ojalá los árbitros, los dirigentes, ojalá. Y yo diría una cosa más sobre los dirigentes. Por ejemplo, que ya lo he propuesto en varios sitios. ¿Qué tal si para poder postular a un cargo dirigencial de liga o de federación, tú tuvieras que aprobar un curso dado por una universidad X, un instituto? Y ojo, si se puede, y si ha habido gestiones previas para esta cuestión, que empape al dirigente en su rango, del puesto para el que postula, de lo que es la ley del deporte. Para darle herramientas. Así es. Y que se capacite, y que sea eso, aparte de sus 4 años de dirigente en cualquier liga, y para postular un cargo en la federación, que además haya aprobado por lo menos que conozca el tema. Porque muchas cosas se hacen por desconocimiento, otras se hacen por sinvergüencería, ¿no? Porque ya, pero, o sea, tienes tu espíritu malvado, no te permite ser de otra manera, ¿no? Que es lo que hemos pasado con las últimas dirigencias. Pero el conocimiento, por lo menos, permitiría que las cosas sean mejor, ¿no? Y no como estas cosas que se hacen fuera de la ley. Así es, Willy. Bueno, ya el podcast llega a su final. Ha sido bastante bueno esta información que nos das, este enfoque que nos das, estas ideas que has plasmado en este podcast, que ya va casi 1:20. Imagino que la gente ahí en su carro va a estar pero se presta, porque hay bastante tráfico, ¿no? Y la gente lo puede escuchar. Estamos en Apple Music, en Spotify, en YouTube. Esto lo conectamos con nuestro Facebook, lo colocamos en todos lados. Sacamos extractos también que vamos a hacer de los podcasts para que las partes más candentes, ¡pum!, enganchen y la gente quiera escuchar y se informen. Lo importante es que información es poder. Y si ustedes escuchan, se informan, saben cuál es el camino, ya cada quien va a tener que tomar sus decisiones. Ahí estará la parte de limpiar, ¿no? O sea, es estructurar, formalizar. Y la limpieza viene sola, porque los que no se alinean al sistema, que debe estar bien blindado, van a salir, van a quedar en la periferia y no van a poder entrar en una organización sólida. Se trata de eso, ¿no? Así es. Y cerramos que... Cerramos bien el podcast, entonces hemos hablado de formalización, hemos hablado de una construcción y al final todo esto nos lleva a una conclusión que solito se limpia, porque hay gente que va a querer, hay gente que no y la gente que no se va a quedar. Sí. Y el cambio de paradigma, el cambio de chip que tenemos que tener como sociedad en realidad, porque esto no solamente es básquet, esto nos pasa en todos los ámbitos, el tema de formalizarnos, que trae beneficios, tenemos que mostrar... Y lo hemos comprobado en esta conversación de que una formalización al final trae beneficios, ¿no? Para todos. Para todos. Desde aquí en el templo seguimos comprometidos con la difusión del básquetbol a nivel nacional. Esta silla está dispuesta para cualquier dirigente, entrenador, árbitro, jugador que quiera sentarse y conversar, dialogar, que dé una postura. Y te agradezco sobre todo por dar la cara. No todos dan la cara, Willy. Les cuesta a algunos, ¿no?, poner su rostro al frente y decir, yo opino esto, ¿no? Independientemente si pensamos o no igual, yo opino esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y tú sustentas, ¿no? Muchísimas gracias por compartir este espacio. Esto va a quedar para la historia, porque el internet es así. Ya lo dije, para siempre. Muchísimas gracias.
y felicitaciones nuevamente. Bienvenido cuando quieras en el templo. Bueno, templarios, esta fue la entrevista a Willy Vega en el tema de... Vamos a subir un poquito por el volumen. Vamos a cambiar un poco la música. Ahí está, para que se vuelva un poco más ameno. En formalizar, construir y limpiar el básquetbol a nivel nacional y el cambio de paradigma. Ahí se las dejamos. Compartan, comenten, likeen. Ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer con esto de redes sociales para que nuestro básquetbol pueda difundirse a nivel nacional. Willy, hasta una próxima oportunidad. Chao, templarios.